Tantos años que mi madre fallecía y nunca me lo habían hecho. Por eso le doy gracias a Dios y a todas las personas que hicieron esto. Vivo agradecida para siempre. Nunca me le olvidaré. Sí, y saben que no iba a venir yo, porque paso muy enferma de las piernas. Pero como, después sabe que me dieron deseos de venir. Ay, qué bueno. Ahora se siente feliz entonces. Feliz, gracias a Dios y a la vida. Qué bueno, nos alegramos mucho y gracias a usted y a su familia. Y usted también, pues. Este desfile que se hace siempre el 17 de septiembre es tradicional ya. Y ha pasado la frontera de Hualañén, cuanto a su tradición. Es muy acampado este desfile. Está rodeado especialmente de las tradiciones más profundas del campo chileno, que son los huasos. Y siempre tienen una presentación que es fenomenal. Así que yo felicito a los organizadores de este desfile, al alcalde, a su consejo municipal y especialmente a la gente del sector, que nunca falla en esta fiesta muy tradicional, muy acampada aquí en Barbarroya. Bueno, estamos muy contentos de estar celebrando estas fiestas patrias, año 2019, estos 209 años de vida independiente en nuestra república y haciendo este tradicional desfile en el sector de Valbarrubia, con la música folclórica, con nuestros huasos que nos acompañaron, con las instituciones que estuvieron presentes, los colegios de Caones, de Valbarrubia, también de Oriente Navarro, del Departamento de Educación, los bomberos que estuvieron presentes, la banda del Colegio Emocional Larraín, la comunidad organizada. Y al mismo tiempo, esta oportunidad fue para reconocer a algunos héroes anónimos, gente que hace patria y que también hace esta manifestación de libertad en algún momento, haber donado propiedades y terrenos para la construcción de, en este caso, de colegio en el sector de Valbarrubia, para también la construcción de una posta, una iglesia, también en el sector de los Coipos, don Julio Caderol, mantener el colegio aún cuando es particular subvencionado, pero aún sí lo mantiene, subsiste ese colegio, haber entregado también con su aporte el recorrido y transporte, el transporte público que hace desde Hualañén a los Coipos durante muchos años, han lo mantenido, a pesar de que muchas veces seguramente no gana ninguno, solamente ni para la sal, dirá él, o ni para el petróleo, pero aún así mantiene ese servicio y que sirve a toda la comunidad de los Coipos, Barbarrubia, Camarico, y para poder llegar a Hualañén. Y al mismo tiempo sirve a nuestros escolares, y eso la gratitud también es con ellos hoy día y hacer este reconocimiento.